sexta semana olla popular en la UPE, estamos culminando aproximadamente con 18.000 marmitas repartidas. En una marmita se va para dos personas. Esto implica que las 18.000 marmitas dieron de comer a 36.000 personas ya hasta esta altura, en un mes y medio. Sí, aproximadamente eso. Está... ¿Por día esto? Sí, de lunes a viernes estamos repartiendo esta marmita, entonces estaban acercándose acá para poder retirar sus marmitas. Y el apoyo incondicional del licenciado Luis González Baezquen y la Universidad Privada del Este. También con el apoyo del barrio Santo Tomás, que ellos estuvieron apoyando desde el inicio para realizar esta olla popular acá en Presidente Franco, en la Universidad Privada del Este, UPE. Yo creo que con este servicio que hizo la Universidad Privada del Este palió muchas necesidades en la familia, pasaron momentos difíciles seguramente, pero la Universidad Privada del Este estuvo apoyando desde un inicio de esta pandemia. Oficialmente hasta el viernes estamos repartiendo esta cantidad de marmitas y según las posibilidades, como siempre digo yo, vamos a estar avisando si hay posibilidad de cocinar más, estamos siempre firmes para las necesidades comunitarias. Presidente del Comité de Barrio del Santo Tomás, del Presidente Franco Zona Sur, y acudimos al llamado del señor Luis González Baezquen para la ayuda acá con la comunidad. Venimos con mucho gusto, placer y una honra para nosotros ayudarle a la familia del Presidente Franco, a la comunidad necesitada. Y venimos a dar nuestro granito de arena con la gente. Venimos un grupo de 3 a 4 personas todos los días, ya hace 6 semanas que participamos en esta actividad benéfica. Nuestro grupo, nuestro comité es justamente ese servicio social, ayudarle a las personas que no tienen esa posibilidad de movimentarse o mismo querer, la voluntad siempre existe, pero el empujón damos nosotros a la gente. La ayuda a los niños y a la gente tercera edad principalmente en nuestra comunidad. Quisiera hacer un agradecimiento a todas las mujeres luchadoras del barrio Santo Tomás, Zona Sur, y un agradecimiento muy especial al Papa Guazú que tenemos, que es el señor Luis González Baezquen. Sin él no podíamos nosotros acompañar esta lucha de frente que tenemos con esta crisis de la pandemia. Estamos hace 2 meses trabajando con el grupo de Universidad UPE, Área 5, con el señor de gran corazón, el licenciado González, casi 1.000 a 1.200 marmitas me entregaron personalmente a mi persona para entregar a mi querido barrio San Antonio en Ciudad Presidente Franco. Estoy todo el día en comunicación organizando con el presidente de Comisión Fomento de mi barrio San Antonio, el señor Wilson Bernal. Le aviso, tal hora le vamos la marmita de partir de lunes a viernes. Él comunica con la gente. Y hay mucha gente que necesita y gracias a Universidad Obi por la gran ayuda que está pasando, que está ayudando, pasando la mano a la gente. ¿De dónde está viniendo? Acá, Presidente Franco, barrio San Pablo vivo y estoy por el Hospital de Franco. ¿En el Hospital Distrital? Distrital de Franco. Entonces, tengo mucha gente a quien ayudo. Yo también estoy en el programa de TV. Tengo pacientes que no pueden salir y así le hago acercar con marmitas, hago en mi casa también. Trato de ayudar con un granito de arena, pero es lo que podemos hacer, ¿verdad? ¿Va de barrio y Irayuyo? Ella 23 de octubre, sube a la esta. ¿Una persona de PME en el atendido? Más o menos 200. ¿200 personas de PME? Sí. Casi cada día. ¿Aco Peguarajá es una cada día Peguarajá UPE? Sí, cada día. Cada vez que voy a avisarla, hoy nada. Es marmita. Sí, mediante UPE mandé a irla, otro salva para irla. Situación. Celebra la vida, celebra.